labios a ti te cantan, porque eres digno de mi canción. Cuando te fuiste tú nos dijiste que al fin del tiempo tú volverás para llevarte a tus escogidos y allá contigo se gozará. Eres consuelo al alma que vive, eres la vida en el más allá. ¿Cómo podremos abandonarte por este mundo de iniquidad? Querido amigo, si amas a Cristo, deja este mundo de perdición. Es el momento en que tú le aceptas, sirviendo a Cristo de corazón. Verás qué gozo se siente en Cristo, y qué alegría y qué bella paz. Será tu vida una bella rosa que está plantada en el manantial. Thank you.
los jóvenes doy mi consejo, no mantengan pendientes deseos, que caminen por las direcciones que San Pablo le dio a Timoteo. Vale mucho dejar los placeres, esta vida se ha estado pasando. El Señor Jesucristo ya viene, ya los días se están acortando. Profecías han sido cumplidas en San Marcos y el Apocalipsis. Pronto viene Jesús a la tierra a juzgar a los vivos y muertos. Capítulo 13, Él nos dice: yo nunca he olvidado que los días serán acortados por la causa del pueblo escogido. Nadie sabe el día y la hora en que Cristo venga de los cielos y te encuentre en la idolatría con los dioses que no tienen vida. Profecías han sido cumplidas en San Marcos y el Apocalipsis. Pronto viene Jesús a la tierra a juzgar a los vivos y muertos.
hemos sabido lo mucho que tú has sufrido y estoy llorando por ti. Las penas que tú has tenido yo también las he sufrido y estoy llorando por ti. Comprendo cuánto has llorado, mas no estás desamparado. Tú tienes a Dios y a mí. Yo he llorado contigo. Soy tu hermano, soy tu amigo. Y estoy llorando por ti. Haciendo tu pena mía, yo a Dios le pido alegría en medio de tu dolor. Estoy llorando con llanto, haciendo tu pena mía. Yo a Dios le pido alegría en medio de tu aflicción. Dios y a mí, yo he llorado contigo. Soy tu hermano, soy tu amigo, y estoy llorando por ti. Estoy llorando contigo, haciendo tu y si no se arrepiente de sus males.
donde esté. Desatar los atados, desatar y traerlos a los pies del Maestro, a la iglesia que Cristo volverá. Y traerlos a los pies del Maestro, a la iglesia que Cristo volverá. El enfermo de sí puede sanar, si confía en Jesús el sanador. Si tu médico te tiene desahuciado, medicina hallarás en el Señor. Si tu médico te tiene desahuciado, medicina hallarás en el Señor. Thank you.
su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Vamos todos a alabar a Jehová, a su nombre gloria. Vamos todos a alabar a Jehová, a su nombre gloria, 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 a su nombre gloria. De agua viva, donde el pobre pecador puede salvarse y a los muertos darles vida. Mi Jesús desde la cruz mirando al cielo, fue llevado y coronado en un madero. Exclamaba en idioma y en hebreo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la fuente carmesí que en el Calvario, el costado de Jesús pudo manar. Una fuente carmesí de sangre y agua para poder al pecador salvar. Al despreciado que los judíos no quisieron aceptarle, y nosotros titulados como impíos, al despreciado él vino a salvarlo. Esta es la fuente carmesí que en el Calvario, el costado de Jesús pudo manar. Una fuente carmesí de sangre y agua para poder al pecador salvar. Thank you.
sangre de mi Cristo.